Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Noli y os doy la bienvenida a otro vídeo más del canal que, como podréis estar viendo en pantalla, va a ser algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y es que hoy vamos a estar jugando a los Sims, entre comillas. Lo que vamos a estar haciendo es construir lo que sería el apartamento, la casa de The Color Crew. Ya hace un tiempo que estoy jugando a los Sims 4, me divierto un montón, en especial construir casas, y me dije que quizás sería buena idea grabar el proceso de construcción de la casa de The Color Crew y mostraroslo aquí en el canal, y pues eso vamos a estar haciendo hoy. Ya os aviso que soy una novata jugando y construyendo, por lo tanto no va a estar demasiado bien, pero bueno, yo lo intenté y espero que os guste el proceso y también el resultado final, por supuesto. Lo que habéis estado viendo ha sido un poco la distribución de habitaciones, y ahora vamos con la primera de ellas, que es la cocina, una de mis favoritas, que es el lugar sagrado de amarillo. Magenta y Cian tienen vetada la entrada porque son unos torpes y tan solo pueden entrar para hacer cosas sencillas, platos muy fáciles de elaborar, para que no quemen ni destrocen nada. La cocina, de hecho, es uno de los lugares que ya mostré en alguna de las ilustraciones y ya tenía una idea aproximada. Más o menos tenía como todo el plano de la casa hecho en dibujo, pero nunca lo pasé a limpio, por tanto no lo habéis visto todavía. Así que lo vais a ver por primera vez en forma 3D. En formato Sims. La cocina de The Color Crew es bastante amplia, con bastantes muebles, encimeras y demás, tiene bastante espacio. Y además comunica con el salón. Tiene como una especie de ventana que da al salón y es donde normalmente comen ellos tres. Como he dicho, Amarillo es un poco el que se encarga de la cocina, aunque los tres se ocupan de ella, de que esté limpia y ordenada. A petición de Amarillo, por supuesto. Y bueno, no hay mucho más que decir, está toda llena de cachivaches y un montón de utensilios. Quedó bastante parecida como me la imagino en realidad, porque solo usé los muebles que vienen por defecto en el juego y es bastante limitado, pero bueno, al menos se intentó. Ahí estáis viendo ya el salón comedor, que es donde pasan más tiempo los tres, además de en sus habitaciones, claro. Como he dicho, suelen comer o sentados en esos taburetes que conectan con la cocina o en el sofá usando esa pequeña mesita de centro. Sí, de hecho la mayor parte de las comidas las hacen sentados en esos sofás. Esta habitación de aquí la usan como una especie de trastero para dejar las cosas que no utilizan y que ocupan espacio. Hay un poco de todo, es como eso, una especie de trastero. Justo al lado tenemos el aseo y el baño, porque no me imagino una casa sin ambas cosas, no siendo tres personas. Primero tenemos el baño, que es bastante sencillito, estaría lleno de todos los productos que emplea Amarillo para cuidarse. También de las tiritas o curitas que usa Cian. Y al lado tenemos, pues, el aseo. Es fácil verlos a los tres por la mañana, lavándose los dientes, cepillándose el pelo o haciendo cualquier cosa. Los tres metidos en el baño, apurados porque llegan tarde. Y ahora llega lo que creo que es lo más interesante, y son las habitaciones, empezando por la de Amarillo. Ya hice un vídeo mostrándoos cómo serían estas habitaciones, lo tenéis por aquí arriba si no lo habéis visto todavía. Lo que hice fue tratar de imitar lo que dibujé dentro del juego. Ha sido difícil, pero creo que ha quedado bien. Como ya dije en el vídeo que os mencionaba antes, la habitación de Amarillo es como la más recogida, la que tiene menos trastos escampados por todos lados. Tiene muchos espejos, muchas fotos de sí mismo que no pude poner, pero bueno, imaginaos que están colgadas de la pared, ¿ok? Creo que salvo eso y algún detalle más, quedó bastante parecida a como la hice yo. La siguiente es la de Magenta, que está justo al lado de la de Amarillo. Para magenta tuve que utilizar algunos muebles de color rojo en lugar de color rosa o magenta porque no había de ese color. Y es una lástima, pero al menos sí que había bastantes accesorios de cámaras, lo cual me vino muy y muy bien. Creo que al menos los detalles importantes como la pared de ladrillo con las fotografías, los accesorios de las cámaras y algunos detallitos más, pues sí que estaba todo. Entonces recuerda bastante a la habitación original de magenta, que es mi favorita porque es la que más se parece a la mía, pero shh, no digáis nada. Aquí también se pueden ver partes de la habitación que no se veían en los dibujos, por el tipo de perspectiva que hice, más que nada. Si queréis verlas, os dejo los enlaces en la caja de descripción para que vayáis a echarles un vistazo. Ahí encontraréis también información extra que añadí en cada una. La habitación de magenta es el otro punto de encuentro de la casa, es donde pues los chicos acuden a charlar con él, porque a magenta es a la persona a la que se le cuentan los problemas, porque él te anima y te apoya en todo. Y él encantado. Prueba de esto es que Amarillo se ha dejado allí la guitarra en la habitación de magenta, porque ya veis, pasa más tiempo en esa habitación que en la suya.
Y ya por último tenemos la habitación de Cian, que es un poquito más pequeña en tamaño, pero apenas se nota. A pesar de eso, es la que más trastos y objetos tiene con diferencia. Lo vital para añadir en su habitación, pues evidentemente eran el escritorio, el ordenador, la silla y todos sus cachivaches y cosas de chico gamer. Porque es ahí donde pasa la mayor parte del día principalmente. Cuando no, pues está en el salón jugando videojuegos, o tirado en la cama con el teléfono, o, quién sabe, en la habitación de Magenta, pues también jugando videojuegos. Este chico vive al límite. La mitad de los muebles de la habitación no se parecen en nada a los originales, pero fijamos por un momento en que se parecen, ¿ok? Al menos la esencia está ahí. Otra cosa importante en la habitación de Cian era la pecera. Puso una pecera pequeñita, aunque él tiene como un acuario enorme con sus queridísimos peces. Así que bueno, al menos pues está ahí. Ropa y trastos tirados por el suelo, un montón de pósters en la pared y voilà, más o menos así queda la habitación de Cian. Me puse a añadir un par de detalles más por el resto de la casa y ya está, ya estaría como queda la casa de The Color Crew en Los Sims 4. Tenía en mente desde hace mucho tiempo cómo quería que fuese la casa, pero quería materializarla de alguna forma y creo que usando Los Sims es una forma muy fácil de verla, muy visual. Y así de paso os la muestro a vosotros, a ver qué os parece, cómo ha quedado. Decidme en los comentarios si os ha gustado el resultado final. Y como no podía dejar las cosas así, además de diseñar todo el tema de la casa, me puse a diseñar a Magenta, Cian y Amarillo también como personajes y jugar un poco con ellos. Así que a continuación os voy a dejar un poco de las escenas que grabé de cómo interactuaban entre ellos. Me muero de ternura decir verdad. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo experimental probando algo nuevo en el canal que no sea dibujando. Como os decía al principio, no tengo mucha idea de esto de los Sims en general, de los juegos. Sé que hay mucho material para descargar y customizar en internet. De hecho, descargué bastantes peinados para intentar que Magenta, Cian y Amarillo se pareciesen. Cian no se parece en absoluto, pero me hace mucha gracia. Yo lo intenté, al menos lo intenté. Pero tampoco me agrada la idea de estar descargando muchas cosas y añadirlas al juego porque no es la idea, no juego demasiado, me gusta más pues construir con las limitaciones que tengo y nada más. Limitaciones entre comillas porque hay cientos y cientos de objetos, sé que en internet pues hay más customizados, pero sé que si me empiezo a descargar cosas las voy a usar una vez y luego ya nada más y no quiero hacer eso. Y también os digo esto para que no me preguntéis cómo hice esto o lo otro, porque no tengo idea. Todo lo que aparece en este vídeo lo aprendí de ver otra gente jugando o de trucos que hay. Si ponéis información sobre los Sims 4, pues os saldrán fácilmente, como a mí me pasó. Yo desde luego por ahora seguiré construyendo y haciendo mis casitas porque me encanta, me relaja de verdad muchísimo. Además de que creo que ayuda bastante con el tema del diseño de los hogares de personajes, al menos como una especie de referencia en 3D, entre comillas, al menos como para tenerlo de ejemplo o de, como he dicho, de referencia. Si os ha gustado este tipo de vídeo, por favor, decídmelo en los comentarios. Tengo grabado el proceso de construcción de la casa de Junimar, del apartamento que tienen actualmente. Así que si os ha gustado, os puedo subir próximamente el vídeo haciendo el apartamento de Junimar. A mí en lo personal me encanta cómo ha quedado y me apetece mucho enseñarosla, quizá un poco más en detalle que esta porque la grabación ha sido bastante larga, han sido bastantes horas y en este vídeo me he dedicado a cortar como loca. El piso de Junimar es bastante más pequeño y por tanto pues estoy menos tiempo con él, aunque creo que hay bastante más detalle en general. Pero al menos la grabación ha durado menos que con la de The Color Crew. El otro ha sido más rápido, os lo podría mostrar mejor, pero eso ya depende de vosotros y de lo que me digáis. Si no, pues simplemente subiré algunas imágenes a mis redes sociales, que como siempre las tenéis en la cajita de descripción. No os olvidéis de revisar la cajita de descripción como en cada vídeo, porque tenéis ahí todos los enlaces, todos los links que os menciono durante los vídeos. Y bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Antes de despedirme, dos cosas. La primera es que he abierto comisiones de iconos, unos cuantos huecos. Si os interesan, tenéis toda la información en la cajita de descripción y en mis redes sociales, por si os interesa tener algún dibujo mío. Y hablando de dibujos, ahora ya sí nos vamos a despedir con todos estos preciosos dibujos, todos estos preciosos trabajos que han llegado, como siempre, a mis redes sociales. Muchísimas gracias a todos, una semana más, un vídeo más. Siempre hacéis que esta sección, suba cuando suba vídeo, esté rellena, repleta de arte. Y eso es algo increíble, así que muchísimas gracias de verdad. Es mi parte favorita de los vídeos y no podría ser posible sin vosotros.
Recordad que siempre escribo en pantalla el nombre de usuario de cada artista debajo de su dibujo por si os interesa buscarlo en sus redes sociales. Dadles mucho apoyo a ellos también. Y bueno, ahora sí, ya no me queda nada más que añadir. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado y nos estaremos viendo en el siguiente. ¡Bye!